que ya hemos jugado, ¿no? En mi primer año aquí contra el Junior Barranquilla, y la verdad que es un equipo muy fuerte. Claro que no son los mismos jugadores, pero en su campo se hace muy fuerte. Tiene jugadores de mucha calidad, de mucha velocidad también. Dos delanteros que conocemos también, Borja, que estaba en el Palmeiras, y Ateo también, que es un jugador de mucha calidad. Pues yo creo que por ser el primer partido, en fin, el Junior juega en casa, va a ser un partido muy complicado, ¿no? Como todos los partidos en la competición, pues hace con que toda la atención esté encima del Flamengo por los logros conseguidos el año pasado. Y bueno, pues nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, a la situación de lo que hemos conseguido la temporada pasada, y que este año sí, pues somos un equipo con mucha visibilidad, y seguro que el Junior va a hacer de todo para conseguir la victoria. Bueno, nosotros tenemos la atención voltada a todos los equipos. Al final son equipos que hay que hacer un viaje muy largo, un viaje cansativo, tanto para ellos como para nosotros, ¿no? No sé si hay algún equipo de Brasil que va a hacer tantos viajes lejos así como nosotros, pero bueno, hay que adaptarse a la situación y hacer pues del favoritismo que vosotros siempre están diciendo, pues hacer del favoritismo pues dentro de campo con resultados y con la clasificación. Pues sí que es un grupo complicado por el tema de viaje y también por todo lo que de lo que representa el Flamengo esta temporada, de lo que hemos conseguido. Al final todos los equipos que están en grupo van a querer a vencer al Flamengo, y eso hace con que sean partidos difíciles. Sí, es verdad que tenemos bajas de jugadores importantes, pero al final el club se ha hecho este año pues un poco más, ha hecho inversiones para tener un equipo mucho más completo, ha venido jugadores nuevos, ¿no? Fichajes que ha hecho con que el equipo ganase en calidad. Pues tenemos ahí jugadores que pueden suplir la ausencia de los jugadores que ahí están, pero es claro que los jugadores que están de baja son jugadores importantísimos para nosotros, Bruno, Rafa, Rodrigo, y entonces eso hace con que los jugadores que entre pues tenga que mantener el nivel o hasta mejor, ¿no? Mejorar el nivel que de los que estaban, pero seguro que hay jugadores para hacer eso, y contento por el grupo y por todo lo que ha hecho el Flamengo esta temporada para conseguir alcanzar los objetivos. Yo creo que dejamos más para afuera, ¿no? Es la verdad que es un debate más del periodismo, de todo lo que hace. El favoritismo se hace dentro de campo, jugando y conquistando los resultados. Pero es cierto que por la temporada pasada lo que hemos logrado y lo que hemos conseguido también hasta ahora hace con que el Flamengo tenga mucho más visibilidad que el año pasado. Entonces es normal que otros jugadores digan que el Flamengo sea favorito, pero nosotros no caemos en la trampa esa de hacer con que el favoritismo externo se haga dentro de campo. Nosotros dentro de campo buscamos sí ganar y hacer siempre lo mejor para que el Flamengo gane. Bueno, pues nosotros seguimos nuestro trabajo, ¿no? Hemos mantenido una base de la temporada pasada. Es verdad que ha llegado jugadores nuevos, que se ha integrado perfectamente a lo que quiere el míster. Pues a cada año que pasa, con las conquistas, con todo, se hace más difícil por todo. Y nosotros tenemos que estar preparados y mentalizados para hacer lo que quiere el míster. Al final, el fútbol sí resume en resultados, en conquistas. Lo que hemos hecho hasta el momento es intentar lograr lo máximo de resultados positivos posibles. Y bueno, vamos a seguir a esta línea. Es verdad que a cada partido es... Nosotros nunca mentalizamos lo que viene lejos, ¿no? Y sí, siempre el próximo partido. El partido que está por delante ahora es contra el Junior, y tenemos que hacer un gran partido para salir de aquí con la victoria. Bueno, yo creo que cada partido tiene su importancia, y en su momento pues era un partido de vuelta de semifinales de Sudamericana, y ahora pues nos encontramos en la fase clasificatoria de la Libertadores. Pues claro que el Flamengo de hoy tiene mucho más respeto a nivel internacional por todo lo que ha logrado en el año pasado, y viene
conquistando hasta el momento. Pero bueno, nosotros damos la importancia por igual. Yo no elijo la importancia de los partidos que tuvimos, pero sí que me acuerdo bien que ha sido un partido muy complicado. Bueno, yo no estaba en el partido de vuelta, pues había roto la clavícula, pero sí que la importancia es igual para todos los partidos, independiente si es la fase clasificatoria o una semifinal de Sudamericana. No, la verdad que lo de penalti es una fama que ya llevo desde España y bueno, siempre he dicho que no me gusta estar ahí en una tanda de penaltis o en un tiro ahí de penaltis, pero bueno, nosotros somos porteros, ¿no? Los arqueros tienen que estar preparados para eso y entonces seguro que si hay alguna posibilidad de intentar parar, pues intentaré parar el penalti, pero no hay una obsesión en estudios, en cosas para... Y claro que hacemos como una revisión como todos en balones parados, en situaciones tácticas, que es normal hoy creo que en todos los equipos. Bueno, no que jugamos de memoria, es que jugamos porque trabajamos de la manera que jugamos, ¿no? Independiente del equipo que enfrentamos, tenemos una manera de jugar, una manera de se comportar en el partido y eso hace con que sea más fácil. No que va a ser fácil el partido, pero es claro que el jugador que tiene el balón, que sabe dónde está el jugador, facilita mucho más para hacer una salida, una construcción de juego. Pero hay equipos que siempre dificulta bastante y nosotros tenemos que ahí tomar decisiones que es de cada uno, ¿no? A nivel personal, un delantero puede hacer un regate o un central tiene que sacar un balón, que ahí ya son características de cada uno, pero nosotros tenemos nuestro estilo, nuestra forma de jugar, que es la que quiere el míster.